Escúchame, mujer. Escúchame. Mírame. Puedo hablar por el Espíritu. El proceso tuyo fue este. Para que sepa qué es. 2004, 5 de marzo. Le dijiste a Dios: yo quiero que me ayude a esto. Desde el 2004 está con el mismo proceso. En el 2007, 2005, 2006, 2007, por un poco te muere, pero Dios te dio la vida de nuevo. Dios te devolvió una infección. Una infección casi te mata, pero le dijiste a Dios: dame una oportunidad. En el 2012, yo lo puedo ver porque estaba sentada en una mecedora roja. Y tú le dijiste a Dios: si tú me sacas de esto. Esto fue lo que hablaste. Si tú me sacas de esto. Y yo te voy a decir algo. Dios no te escuchó por ti. Dios te escuchó por tu tía. Porque ella te llamó ese día y te dio la palabra. Dios te escuchó por esa tipa que es una intercesora. En el 2014 le dijiste al Padre. En el 2014 le dijiste: Padre, yo quiero que tú lo hagas con mi familia. Pero el diablo se metió y rompió la familia. Rompió la casa. Rompió todo. Y tú le hiciste un pacto con el Padre. Y el pacto que hiciste fue el siguiente. Estaba yo puedo ver la bata como estaba vestida. ¿Sabe por qué te digo esto? Para que sepa lo que te voy a decir. Para que entienda que el Padre te tuvo pendiente. Tenía una bata de flores verde que se rompió, por cierto. Y le dijiste: Padre, si tú restauras mi casa, yo voy a hacer el pacto contigo. Duraste 11 días en el suelo. La gente no lo sabe. Te tiraste en cilicio. Señor, cambia mi casa. Hoy como profeta te digo: cuenta 60 días. Tiempo de cambio. Tiempo de recarga. Ley Shata. Alguien levante su mano. Recarga. Hay alguien que Dios lo ha llamado este día. Lo que tú nunca habías visto sucederá. Al que está a tu lado, dile: recarga. ¿Alguien está listo para adorar a Dios hoy? Los antiguos decían: no me hables si yo no veo. No me hables si yo no veo al Dios que tú hablas. ¿Tú sabes dónde está el problema? No tengo tiempo. Toma. ¡Shay! Agárralo, por favor. Ya deja de pedirlo. Te escuché. Alza tu mano. Eso fue lo que dijiste. Acuérdate de mí. Lo escuché. Dios se acordó de ti. Tal vez piensas que lo que hablaste esta mañana, Dios no te escuchó. Esta mañana puedo decir que fue lo que dijiste. Esta mañana dijiste: solo tú lo sabes. Estaba frente al espejo y pusiste tu mano derecha en el espejo. Está hecho. Wow. Tiene una demanda muy fuerte, hija. Tiene una demanda desde hace rato. Mi abuela decía: hay alguien que me tiene amarrada la boca. Era como hay alguien que me está forzando. Corre. Alza tu mano, hija. Escúchame. Por cuanto has esperado 1 año y 6 meses, tranquila, sin decir nada, por cuanto no hiciste nada ni hablaste en aquella reunión y no dijiste ninguna palabra, y esta fue lo que dijiste: Dios es mi testigo, Él te hará justicia. Toma, Él te hará justicia. Alguien por favor puede aplaudir a Dios. Pero deje su mano arriba, deje su mano arriba, deje su mano arriba. Quédese cerca de ella, porque la gloria que le va a caer a esa joven, ella la necesita. Ha estado peleando con ese movimiento, tu esposa. Ha estado peleando con ese movimiento. Pero Dios ya te confirmó un movimiento. Ese movimiento va a ser para bien. Ese movimiento va a ser para el ministerio extenderse. A pesar de que no quiere dejar atrás ciertas cosas. Pero hoy te digo: el próximo año en esta fecha estará colocado donde Dios te dijo que va a estar. Porque ya pediste la confirmación. Y el Padre te dice: hasta hacia allá te dirijo.
La carga que necesita la va a recibir ahora. Mujer de Dios, le diste la palabra y le dijiste vamos a orar. Esto fue lo que le dijiste, vamos a orar. Si Dios quiere nos lo va a confirmar. Ya no necesita más confirmación de lo que tengo. Te doy, toma. Por favor, alguien levante su mano.